clases, el día de hoy vamos a ejercitar nuestras manitos. ¿Y cómo vamos a ejercitar nuestras manitos? Haciendo la técnica del serpenteado. ¿Y cómo es eso? Ven, que te voy a explicar. Muy bien, tenemos acá la imagen de una muñeca. Tú también tienes muchas imágenes en tu libro y vas a trabajar con ellos. Muy bien, vamos a agarrar serpentina. Pero si, por ejemplo, no tenemos serpentina, podemos utilizar tiras de papel, como si fuera serpentina. Y vamos a empezar a rasgar, mira, la serpentina. Y vamos a ir pegando, ya saben, recuerda, con tu dedito índice no es necesario ensuciarse toda nuestra manito. Muy bien, y empezamos. Vamos a pintar en forma horizontal. Vamos a ir poniendo serpentina. Vamos a ir poniendo serpentina y pegando en nuestro dibujo. Muy bien. Ahora vamos a pegar en forma vertical. Muy bien. Listo. Seguimos. Listo. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir pegando donde falte, ¿ya? Tratando de cubrir toda nuestra imagen. Vamos a tratar de cubrir toda nuestra imagen. Muy bien. Muy bien, niños. Entonces hemos aprendido la técnica del serpenteado. Poner la serpentina en forma horizontal y en forma vertical. ¡Muy bien, niños! Bien, niños, continuando con nuestras clases, el día de hoy también vamos a trabajar y recordar nuevas nociones espaciales, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a trabajar la longitud. Muy bien. Yo tengo acá dos perritos, observa, tengo dos perritos. Observa, ¿cuál es el perrito más largo que tiene su cuerpo más largo y el perrito que tiene su cuerpo más corto? ¡Perfecto! Él es el perrito que tiene el cuerpo más largo y él es el perrito que tiene el cuerpo más corto. Muy bien, largo y corto. Muy bien, ahora he traído acá unas cintas. Observa. A ver, tan, 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 tan. Listo, tengo una cinta. Muy bien, ahora he traído otra. Tan, 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 tan. ¡Uy! ¡Uy! ¡No termino! ¡No! ¡Muy bien! ¡Wow! Es una cinta larga y una corta. ¡Perfecto! Una larga y una corta, largo y corto. Muy bien. Ahora, observa estos dos plumones. ¿Por qué serán diferentes? Ah, uno es grueso y el otro es delgado. Grueso y delgado. Muy bien. Aquí te he traído una imagen de unos pinceles. Quiero que me digas, ¿cuál es el pincel más grueso? El pincel de color rojo. Muy bien. ¿Y el más delgado? El celeste. ¡Perfecto! Grueso y delgado. Muy bien. ¡Perfecto! Ahora, observa aquí. Tengo dos amiguitos y son dos payasitos. ¿Cuál es el payasito más alto? ¡Sí! ¡Bien! ¡Él es el más alto! ¡Wow! ¡Sí que es alto!
Muy bien. ¿Y el bajo? Aquí está. Perfecto. Alto, bajo. Alto, bajo. Muy bien. Ahora voy a traer a mi ayudante. Bien, hemos hablado de alto y bajo. Alto, alto, bajo. Alto, bajo. Perfecto. Mira y obsérvanos a nosotros. ¿Quién es más alto? Perfecto, yo. ¿Y bajito? Perfecto, alto, bajo. Alto, bajo. Muy bien. Perfecto, niños. Entonces el día de hoy hemos hablado de largo, corto, alto, bajo. ¿Qué más? ¿De qué más hemos hablado? Ah, no te acuerdas, ¿verdad? Muy bien. Grueso y delgado. Grueso y delgado. Muy bien. Grueso y delgado. Muy bien, niños. Nos vemos en la próxima clase.